Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a canal de Sastre, estamos en corto y son cuatro, serie 73 y es otoño, sí, chicos, vi un lío con el Forza Horizon 5 y el 4, en fin, creo que otoño, la serie 73 y estamos lo mismo de siempre, aquí haciendo el indie un poco porque quiero decir eso, que los eventos de temporada y todas esas cosas no se actualizan, ya son repetidos, ya están hechos otras veces, están subidos al canal. Así que yo lo que hago es dejaros un enlace en la descripción del vídeo. Bueno, en este caso van a ser tres enlaces. En la descripción del vídeo está encima de los comentarios. Hay tres enlaces, uno para cada evento de los que voy a hablar ahora. Vamos a hablar un poquito ahora de los eventos, que es lo que vamos a tratar en este momento. El ritmo. Pues no hago la croqueta, ¿eh? Muy bien. Ahí, bueno. Hoy no toca. Vamos a ver. Son tres, ya os digo. Uno se llama Potencia en la pradera y es de cross country. Me da un traje de carrera de Ken Block. Y tiene que ser más el car moderno en A. Va a ser divertido, supongo. Nada. Espero que no os pase nada. Ya os digo que en los enlaces, si pincháis, cada enlace tiene su detunido del coche que se haya que se usó y cómo se hizo. Si lo queréis ver. Pues más minutillo me doy a mí en YouTube y viene bien para el canal, si no, madre mía. El siguiente, bueno, si otro de cross country, corriendo por el año 60, nos da un Volkswagen Notchback. ¿Y qué hay que hacer? Tiene pinta de que sean de coches bajos de potencia, no sé. A ver, sí, de que sean en C y que sean de los años 60, pero cuidado que es cross country. Bien, lo mismo digo, hay otro enlace para esto. Y el siguiente es Frenesí de autos familiares. Es de D-Racing. Me gusta esto. Nos dan un Toyota GT86. Yo no me acuerdo si aquí había un fallo en el nombre. Y en realidad era un... No sé. Otro no, otro... Otro coche. O son lo mismo en por ejemplo, en Toyota. Hay un GT86 en Subaru o algo, o en Nissan. Hay el equivalente, o yo que sé, un lío. Me parece a mí. Da igual, eso no es caso. Hay que usar Super Sedanes en A. Y en D-Racing. También va a ser divertido, va a estar bien. Me gusta mi D-Racing, así que a vosotros también, supongo. Y lo dicho, que si queréis, digamos, si queréis fiaros de mi... las cosas que os pongo, pues ahí está, en la descripción del vídeo, encima comentarios tenéis tres enlaces, uno para cada carrera y ahí está el tuneo del coche, también cómo se hizo, si lo queréis ver, y así no hacéis lo que yo, y más cosas que iba a decir, que si no, si pone que mejor que el tuneo no existe, es porque el tuneador que los tuneó, pues, lo ha borrado, entonces me lo decís si queréis, y ya cambio yo por otro, mira, y que nada, intentaré hacer yo uno, a mi manera, y probaré. Nada, muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludos.